Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Esta vez te traemos la previa del partido de mañana entre Estados Unidos versus El Salvador por las eliminatorias. La selección de El Salvador ya está lista para disputar este encuentro del que mucho se ha estado hablando los últimos días debido a las condiciones en las que se estará disputando. Lo que es cierto es que se espera un partidazo por parte de ambas escuadras, una selección de los Estados Unidos que tratará de deleitar a su público con el buen fútbol que está desarrollando con esta camada de jóvenes estrellas, ante un El Salvador que tiene ganas de hacer bien las cosas y dar pelea hasta el final en esta octagonal. La selecta está ubicada en la séptima posición, siendo la penúltima de la tabla con 3 puntos más que Honduras y con solo un punto menos que Jamaica, que es sexta. Estados Unidos es la segunda de la clasificación. Se encuentra arriba de la de México por un punto y por misma diferencia está abajo de Canadá, que sorpresivamente lidera en las posiciones. En este momento entramos en análisis de la selección estadounidense. Estados Unidos suele ser una selección que muchas veces dirige su ataque por las bandas, llenando de centros el área rival a esperas que un delantero case uno de estos envíos y logre marcar. Esto lo sufrió muchísimo Honduras en el partido de la jornada 3 en San Pedro Sula. En el gol del empate norteamericano, vemos cómo sale un centro desde la derecha de Pepe y Anthony Robinson queda libre de marca para mandar a guardar el balón a la red. En esta otra ocasión también vemos cómo sale un nuevo centro desde el mismo sector de la derecha, esta vez a cargo de DeAndre Yedlin, y quien lo recibió fue Pepe, que de cabeza ponía ya en ventaja a los Estados Unidos en partido que ganaron con marcador de 1-4. Ahora vemos dos goles que la selección de Estados Unidos recibió en partidos frente a Panamá y Costa Rica. En el gol frente a Panamá, vemos cómo Eric Davis hace un saque de esquina y toma mal parada a la defensa estadounidense, que descuidó la marca de Aníbal Godoy, quien marcó de cabeza y dio la victoria a Panamá. Estados Unidos defendía con 9 hombres en el área, mientras que Panamá solo atacaba con 5 y aún así anotaron. Eso habla mal de la defensa gringa. En el partido ante Costa Rica podemos ver cómo sale un centro desde la izquierda a cargo de Matarrita, y la defensa nuevamente dejó mucho que desear, ya que no pudieron anticipar la llegada de Fuller, quien de primera con la derecha mandó la pelota al fondo de la red y adelantaba a los ticos. Haznos saber tu opinión en los comentarios. ¿Cuál crees que será el marcador de este partido? Hasta aquí con el video de ahora, no te olvides de darle like. Si ha sido de tu agrado, suscríbete al canal si aún no lo estás y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Todo esto es totalmente gratis y nos estarías apoyando de gran manera. Hasta la próxima. Y claro que sí, ¡vamos, El Salvador!